Ahí, 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 ahí.
será presentado por parte del director deportivo de la entidad, Juan Carlos Cordero, en una presentación, rueda de prensa que contará de tres partes, que lo hemos desarrollado en otras ocasiones. Inicialmente, antes de comenzar con cada jugador, lo haremos primero con el nuevo guardameta blanco azul, Joan Serantes, el director deportivo de la entidad realizará la presentación de cada uno de los jugadores. Luego le formularán preguntas al propio jugador. Realizaremos lo mismo con el segundo jugador que presentamos en la mañana de este jueves aquí en la sala de prensa de Rodríguez López, y completaremos lo que es este formato de presentación con las cuestiones que le dirán formular en la última parte ya de este acto, de esta presentación, al director deportivo de la entidad, Juan Carlos Cordero. Como siempre, tenemos habilitado el chat en el cual por favor solicitan que quieran realizar la pregunta correspondiente, activan los dispositivos de sonido en sus respectivos móviles, tablet o ordenadores de mesa que tengan. Una vez lo formulen la pregunta, lo ponen a desactivar para evitar posibles acoplamientos, y el jugador, el director deportivo, responderá a la cuestión que ustedes hayan realizado. Así que si estamos todos ya, como veo, agradecer una vez más su presencia, su participación en esta nueva rueda de prensa formato telemático que venimos desarrollando durante los últimos meses. Por lo tanto, como les decía, comenzamos inicialmente con la primera presentación por parte del director deportivo, Juan Carlos Cordero. Adelante, Juan Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a presentar a Serantes, que se compromete hasta final de temporada, 30 de junio. Y bueno, comentar que es un portero muy conocido en España, con recorrido, con veteranía. Como cualidades, bueno, es un portero ágil, bien de reflejos, valiente. Creo que reúne unas condiciones diferentes, distintas a lo que teníamos o tenemos actualmente en la plantilla, en la portería. A partir de eso, bueno, ha sido clave el que venía de jugar muchos partidos en Japón, dos últimas temporadas. Y a la hora de hacer un refuerzo en el mercado de enero y también en la portería, creo que era clave, ahora importante para nosotros y para el entrenador también, que tuviera minutos y que estuviera en activo. A partir de ahí os paso a Jon Ander para que podáis preguntarle. Gracias. Pues vamos, como decíamos, con la presentación de Jon Ander Serantes, como contaba el director deportivo de la entidad, aquí en el jugador en plano. Igualmente también hay ya solicitadas las primeras preguntas en el chat de la aplicación. Y comenzamos con la cuestión que le va a realizar Alejandro Jales del Diario AS. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias para todos. Lo comentaba ahora Juan Carlos, hasta diciembre venías compitiendo en Japón, a pesar de que solo, bueno, ha pasado un mes. Imagino que estarás disponible y listo para poder debutar si el míster así lo quiere, ¿no? Este próximo domingo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo primero, me gustaría dar las gracias a Juan Carlos por la confianza, por poder estar aquí. Y respecto a la pregunta, pues sí, la verdad que allí la temporada va al revés. He finalizado la temporada el 20 de diciembre y bueno, prácticamente por la situación que se da, pues casi no he podido tener vacaciones de viajar o de lo que sea. Entonces me gusta mucho entrenar, he seguido entrenando y bueno, pues si el míster así si lo cree, pues bueno, sí podría estar disponible, claro. Gracias. Segunda pregunta, realizar Dani Cerdeño de por tres. Hola, buenos días, Serantes. Primero de todo, bienvenido. Te quería preguntar si, después de esa aventura en Japón, si tomas esta oportunidad como una especie de reválida después de la lesión, de marcharte fuera y volver a reivindicarte, digamos, jugando en España de nuevo. Hola, buenos días, muchas gracias. Y pues sí, la verdad que no hay nada como salir fuera para saber lo bonita que es esta liga, lo que se disfruta, lo que se compite. Y sí, me lo tomo como una revancha, no sé, pero con la misma o hasta más ilusión que cuando estaba compitiendo aquí, seguro, y más con la oportunidad tan bonita que tengo de hacerlo en un club tan, tan grande como es el Club Deportivo Tenerife. Cristian García, la recoge. Hola, Dion, ¿qué tal? Bienvenido. Hola también a todos los compañeros. Ayer hablábamos con Carlos Gutiérrez, con tu compañero en la Avispa Fukuoka.
Hablábamos de tu lesión, los dos pasaron por un momento complicado. Dijo que tú había sido un apoyo muy fuerte para él en ese sentido y me gustaría preguntarte por eso, por tu lesión. Él nos decía que hay que superarla primero a nivel físico, pero también a nivel mental. Tú la has superado en los dos sentidos, estás al 100%, ya no tienes ese miedo que pueden tener los jugadores cuando sufren una lesión de ese estilo. Hola, gracias. Y pues sí, a mí, hombre, mi lesión fue el 26 de noviembre de 2016, o sea que fíjate si ha pasado tiempo, ha llovido, pero estoy muy de acuerdo con él. Al final, hasta que no pasas por una situación como esa, no sabes si realmente estás preparado para competir, para volver al máximo nivel. Y yo tomé la decisión de salir de Leganés, faltándome con mucho contrato todavía y sin que ellos me dijeran de salir. Por eso mismo, porque quería ver si de verdad podía volver a competir al máximo nivel, a encontrarme yo bien físicamente conmigo mismo. Y así fue. Desde, bueno, en Leganés fue el último partido contra el Betis, y luego los dos años he jugado todo y me encuentro muy bien, lo superé. Y ya te digo, a nivel mental o de, bueno, pues mucho más maduro, mucho más preparado y me ha servido mucho. Gracias. Hola, buenos días, Yorander, bienvenido y mucha suerte, desde nada. ¿Por qué 5 meses? ¿Por qué solo firmas hasta final de temporada? Bueno, al final es como se ha dado. También no es fácil volver de Japón después de 2 años que... Pues eso, que un club como el Tenerife apueste por ti y se ha dado así. La verdad que surgió, los dos estábamos de acuerdo, tampoco lo que tenía era ganas de llegar y sin plantearme ni nada, cero de temas contractuales. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad, son 5 meses, ojalá sean muchos más, pero lo que quiero es estar disponible cuanto antes. De conocer a todo el mundo, ser uno más y bueno, y tener la oportunidad de participar, ya sea en convocatorias, en partidos, cuanto antes, que es a lo que he venido. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Decías ayer, después del reconocimiento médico, que lo que tenías ganas era de estar ya con tus compañeros, de conocerlos. Bueno, pues un poquito, ¿cómo ha sido esa primera toma de contacto? ¿Qué te has encontrado y qué sabes de la plantilla actual de Tenerife? Hola, vale, gracias. Pues muy buena. La verdad que al final yo no conocía a nadie personalmente, solo de jugar contra algunos jugadores. Y, pero bueno, las referencias que tenía todas eran buenísimas. Es que no te puedo decir nadie que me hayan dicho, bueno, pues oye, este es un poco más o de una manera o de otra. La verdad que todas las referencias son buenísimas y así ha sido al llegar. Me han acogido muy bien. Dani ha estado muy cercano conmigo, me ha estado explicando pues, cómo funciona todo. Suso me ha estado ayudando ahora mismo hasta justo antes de venir. La verdad que, bueno, muy agradecido y bueno, pero vamos, que es la tónica que ya sabía que me iba a encontrar, por suerte. Máximo Martín, de Derechos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Quería preguntarte si desde que conociste la posibilidad de recalar en el Club Deportivo de Tenerife, pues visionaste algunos vídeos, viste algunos partidos, recabaste alguna información del nivel del equipo, sobre todo de tu demarcación, de la portería, de saber cómo se estaba jugando y de cómo lo estaban haciendo los que van a ser tus compañeros ahora y sobre todo Dani en la portería blanquiazul. Gracias. Sí, la verdad que bueno, desde que supe que había la posibilidad, pues sí que estaba un poco más pendiente, pero bueno, yo desde allí me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la segunda división y sí que he visto todo lo que he podido y bueno, la trayectoria del equipo. Y algunos partidos completos, los que he tenido la posibilidad. Y sí, es que tampoco te puedo decir nada. Empezó jugando Adrián, ahora con Dani lo está haciendo bien. Y bueno, es que no sé qué decirte. Sí, hombre, claro, me fijo en todos los porteros de la categoría, siempre intento mejorar. Y bueno, pero no solo en Dani, sino en todos. Juan Corrado,
Hola, John Ander, bienvenido, toda la suerte del mundo en la isla. Me gustaría preguntarte si has tenido ya la oportunidad de hablar con Luis Miguel Rami y qué te ha dicho el técnico a tu llegada. Muchas gracias. Sí, hemos hablado un poco, pero bueno, la verdad que ha sido todo un poco rápido. Ayer tuvimos que entrenar aparte por el tema del segundo PCR y hoy ha sido nada más llegar, pues ponernos a entrenar. Al final del entrenamiento hemos hablado un poquito y mañana seguramente hablaremos con más calma. Pero sí, no sé, me ha recibido muy bien, me está explicando un poco la idea de juego, pero ya te digo, me ha dicho nos ha dicho a los dos que mañana con más calma hablaremos. Sí, John, te quería preguntar más o menos desde hace cuándo que está el interés del Tenerife por ti, si se puede saber, y si hubo más ofertas por tu servicio, si hubo más clubes interesados para contratar. Al final la última, bueno, pues pocos días antes de venir me lo comentaron, luego hablé con Juan Carlos directamente y sí, había tenido más posibilidades, estaba un poco también el tema de, pues bueno, del tema de Borja, a ver qué pasaba. Y nada, pero no me lo pensé. Sí que tuve otras posibilidades, pero bueno, desde que tuve la certeza de que podía venir aquí, no lo dudé porque, bueno, porque es donde quería estar. Bueno. ¿Has indicado a un compañero que parece que hubo algún problema técnico de escucha? ¿Se oye bien? Entiendo que tenemos problemas porque no hay problema alguno porque se ha escuchado bien la respuesta de John Ander. Así que continuamos con una nueva pregunta. En este caso, Luis Cabeza, la de Marca. Sí, has dicho que te gusta la segunda división, que sigues mucho el fútbol, que conoces a no solo al Tenerife, sino al resto de equipos, ves mucho a los porteros. Y te quería preguntar precisamente por Dani Hernández, tuyo que ya lo conocerás un poco, y que lo valores como portero y como competencia para la portería. Bueno, es un gran portero, también le conozco de jugar contra él, nos puso las cosas difíciles aquí. Pues bueno, envidia sana porque lleva mucho tiempo en el club, pues bueno, veterano y bueno, todo, ya te digo, como persona todas las referencias buenísimas y como portero, pues bueno, ya se ha visto, ¿no? Un portero de garantías, muchos años en el club y eso no es fácil para nadie. No hay más preguntas para antes, por lo que puedo ver aquí en el chat. Si hay alguna pendiente, por favor, nos lo indican. Y si no es así, pues pasamos a la segunda presentación. En este caso con Germán Valera, que será igualmente presentado inicialmente por parte de... de las 5 y 4 de la tarde, hora insular canaria. Ya estamos, pueden ver tanto a Germán como a Juan Carlos nuevamente en plano, así que comenzamos la segunda de las presentaciones con el mismo formato que realizamos la anterior. Adelante, Juan Carlos. Bueno, de nuevo, ahora presentamos a Germán Valera, que viene cedido por Atlético Madrid hasta final de temporada, y quiero agradecer al club Atlético Madrid la predisposición y el trato hacia con nosotros, por tener la paciencia del mercado, del tiempo y decidir entre otras propuestas que tenían y por supuesto también a Germán y al final se decidieran que la mejor opción para poder crecer
era el Tenerife. Tanto agradecer al Atlético de Madrid y al jugador que se hayan decidido por nosotros. A partir de ahí decir que, bueno, Germán es un extremo zurdo, que mejor se encuentra por derecha, también puede jugar por dentro, incluso por izquierda. Jugador versátil, potente, tiene que salir por fuera y por dentro, tiene cierto gol, asistencia, tiene todas las cualidades para llegar a la élite. De hecho, el Atlético de Madrid, club de primer nivel, lo renueva por 5 temporadas con esa idea, ¿no? Ahora bien, él tiene que dar el primer paso de triunfar en el Club Deportivo Tenerife, de ayudarnos desde el primer momento, para si después quiere competir con los jugadores de la talla que se va a encontrar en Atlético Madrid. Por tanto, de aquí tenemos ilusión en él, queremos que se encuentre como en su casa, que nos ayude desde el principio, vamos también nosotros a ayudaros a él, ya sabe lo que quiere el club, lo que quiere el entrenador, y era un puesto a reforzar desde el primer momento, como bien he dicho otras veces, queremos reforzar un jugador en la parte de arriba. Os paso a Germán para que habléis con él. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Comenzamos con el turno de preguntas para el jugador cedido por el Atlético de Madrid. La segunda de las presentaciones que realizamos en este jueves, aquí en el Luis López, ya hay turno de preguntas. Así que comenzamos sin más con la cuestión que va a realizar Cristian García de la Granada. Hola Germán, ¿qué tal? Bienvenido a tu casa. Me gustaría preguntarte por cómo están siendo tus primeros días en Tenerife. Un chico tan joven, primera experiencia fuera de Madrid, ¿cómo te estás encontrando? Hola, muy buenas, gracias. Pues nada, la verdad que estoy súper a gusto. Desde que llego aquí me siento como en casa. Tanto los compañeros como el cuerpo técnico me han ayudado a sentarme sin ningún problema. También he de decir que conocí a Fran Sol ya, de cuando estaba en Villarreal, cuando yo era pequeño. Eso también la verdad que ayuda mucho a entrar bien en el grupo, así que estoy muy agradecido. Alejandro Spalle, ¿qué tal? Hola Germán, ¿qué tal? Muy buena. Imagino que vienes rodado, vienes jugando con tu equipo anterior en segunda B, listo para debutar el domingo, ¿no? Si hace falta. Hombre, yo estoy dispuesto a lo que el míster quiera y por eso también quiero venir aquí para dar un salto, para crecer como futbolista. Y como persona, y sobre todo voy a trabajar mucho con humildad. O sea, lo que el míster quiera, yo estoy preparado para lo que haga falta. Máximo Martín, de Revisos. Germán, vienes de un club importante, un club muy grande, que te acaba de renovar y además con expectativas muy altas también aquí en la isla. No sé si te llega a condicionar eso de alguna manera, también por ser la primera experiencia fuera de tu entorno más cercano y bueno, porque eres un chico todavía bastante joven. Gracias. Bueno, la verdad es que estoy súper agradecido también al club por la oportunidad que me ha dado de renovar y de poder salir al fútbol profesional. Luego también gracias a Juan Carlos también por la oportunidad de decirme que puedo venir aquí, que vino a Madrid a presentarme cómo es el club y todo y me convenció. Y así que nada, estoy algo que estoy preparado para esto, o sea que no hay ningún problema ni nada. Luis el Cabeza, el marca. Hola Germán, bienvenido y mucha suerte. Quería incidir en la pregunta anterior del compañero. Tú llegaste a debutar con el Atlético Madrid en partido oficial, lo he dicho unos minutos. Vienes con experiencia en segunda B, pero es evidente que el salto, tú decías, al fútbol profesional va a ser, digamos, tu primera experiencia. ¿Te ves preparado, te ves capacitado para que en 5 meses, que es poquito tiempo, puedas rendir a tu mejor nivel? Hola, buenas, gracias. Pues también es algo por lo que el club piensa que me vendría bien esto, para sentarme, para madurar como futbolista. Y para crecer como persona y como jugador. Así que yo creo que con trabajo y con esfuerzo y humildad se puede conseguir cualquier cosa. No veo ningún problema. Hola, buenas Germán, buenas a todos. Me gustaría preguntarte, porque hemos contado que es una operación de la que estuvo pendiente Juan Carlos Cordero durante mucho tiempo. ¿Hasta qué punto ha sido clave la insistencia del director deportivo? ¿Y por qué se esperó hasta el final? Si fue tan compleja la operación, si había que esperar que el Tenerife desbloqueara fichas, que resolviera la situación de Borja Lasso, ¿por realmente qué pasó para que la operación no se fraguara a comienzos del mercado? Bueno, esas son cosas que también llaman a esa gente. Yo estaba en ese momento centrado en el fútbol, hasta que ya tuvimos una reunión con Juan Carlos, que se desplazó a Madrid. Y bueno, la verdad que me convenció, me explicó lo bonito que era esto, que es un club muy grande, histórico, y que me vendría bien para crecer como futbolista y como persona. Y por eso es lo que se dijo para que yo pudiera venir. Hay más preguntas para Germán. Veo que sí, hay una solicitud aquí por parte de Luis Cabeza, Radio Marca. Adelante. ¿Qué
Germán, una pregunta a modo de curiosidad y para conocerte un poquito más, te pregunto por tu segundo apellido. ¿No suena un poquito así extraño? No sé de dónde procede. Que mi madre es lituana. Bueno, que o sea, mi padre es español y mi madre es lituana, entonces soy medio hispano-lituano. Por eso viene lo de Carabinaite. De Juan Carlos Cordero, al cual ven ya en pantalla, y va a responder a todas y cada una de las cuestiones que ustedes le quieran formular. Así que comenzamos ya, diferentes peticiones realizadas aquí en el chat. La primera de ellas por parte de Manolo Juan Calas. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Me gustaría preguntarte si te sientes especialmente orgulloso del trabajo realizado, porque parecía complicado que hubiera entradas y al final un poco con ingeniería, un poco con imaginación se ha resuelto, imagino que buena parte de los objetivos que tenías planteado. Sí, me gustaría preguntarte si realmente esperabas que la remodelación fuese tan profunda y cuáles han sido las claves, ¿no?, para llevarla a cabo. Y también de paso preguntarte por el agradecimiento que supongo que habrá para Borja Lasso, que ha sido clave, ¿no?, para que todas las operaciones que se han llevado a cabo pues se resolvieran satisfactoriamente. Buenas tardes, mira, el mercado ha sido muy complicado, muchas dificultades, como todos sabemos, para todos los clubes, con el tema de la pandemia y con el control financiero, después de que la Liga nos quitara, creo recordar, cerca de 1 millón de euros al Club Deportivo de Tenerife, hasta la mañana del día 1 de febrero teníamos el control negativo, misma mañana del día 1, por lo tanto ha sido todo a contrarreloj, haciendo muchos movimientos de mucho tiempo atrás, trabajando como es normal, pero sin saber realmente si puedes materializar las incorporaciones. Hubo que hacer varios encajes de jugadores hasta el último segundo para poder salir, para poder poner ese control negativo en positivo y que así la Liga te dejara firmar. Al final quiere decir que se ha hecho lo que las circunstancias del mercado nos han dejado. Y bueno, a partir de eso se ha trabajado a destajo y creo que dos posiciones que era entrenador queríamos reforzar, como era la portería y un extremo ofensivo, se han traído y para poder mejorar el equipo. Complejo y con mucha dificultad, sin duda alguna. Después me preguntabas, creo, por el tema de Borja Lasso, ¿no? Borja Lasso, bueno, yo creo que este movimiento, esta renovación, hace más grande a un club. Por lo tanto, al club lo hace más grande, porque después de estar el jugador cerca de un año, más de un año, sin poder competir con varias operaciones, Borja intentando todo lo que hay con posibilidad, doctores, operación, fisios, está poniendo toda su voluntad para volver a jugar y poder recuperarse. Lo estamos sufriendo nosotros como club y también como persona de no poder disponer de él. Entonces creo que ha sido para ambas partes un buen acuerdo, le damos un año más de contrato, se lo merece, y también él nos ha ayudado a poder una parte de su contrato de esta temporada aplazar la temporada que viene. Por lo tanto, ha sido un detalle de ambos. Beneficio para el club, sin lugar a dudas, por el gesto que se tiene en los tiempos que estamos con el jugador, que lo ha tomado de buen grado y no se lo esperaba, y también el jugador con el club, porque ha correspondido. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Me gustaría preguntarle por qué cambió de la última vez que le habíamos escuchado en la presentación de Sergio González, en la que se hablaba de que el Tenerife se planteaba en algún momento poder dar la baja federativa a Borja Lasso en caso de necesitarlo, a acabar finalmente renovando.
al final de Borja Lasso, evidentemente yo en cada comparecencia que tengo con vosotros no puedo decir todo lo que sé, si no sabría igual que yo, entonces no estamos igual. Ha sido complicado el mercado, teníamos que jugar con baza, ya te he dicho anteriormente y repito, con el tema económico como estábamos, no solamente nosotros, quiero pensar que muchos clubes de esta categoría y en primera división, de hecho han bajado muchísimo los gastos, los fichajes, como bien sabéis, y la diferencia es que no nos ha hecho falta la licencia, porque al final a última hora pudo salir Ortolá. Algo que nosotros ya contábamos con que eran los tres porteros. Hasta el último día, tanto el míster como yo, no teníamos problema en tener contar tres porteros. Si llegaba a ser antes, se quedaba Ortolá porque no teníamos ninguna salida cerca. Entonces, había que jugar con muchas barajas, con muchas opciones, con muchas posibilidades para poder hacer algo. Entonces, eso no que han sido cambios, sino que te lo iba dando situación financiera y que teníamos. Hola Juan Carlos, buenos días. Me gustaría hacerle dos cuestiones. La primera, relacionada con el mercado. Ha hablado del control financiero de la liga y de ese límite salarial que se volvió a bajar durante la temporada. Usted lógicamente estará en contacto con el resto de directores deportivos, con la gente del fútbol. No sé si están especialmente fastidiados con esta situación, si creen que la liga, teniendo en cuenta las circunstancias, podría haber sido un poquito más permisiva y haber abierto un poquito más la mano, insisto, teniendo en cuenta las circunstancias de la temporada. Y la segunda, esta mañana ha hablado Fran Fernández en Radio Marca Tenerife, ha dicho que, entre otras cosas, que usted es un gran director deportivo, que está convencido y que lo sabe, pero que tiene la impresión de que dejó de confiar en él muy pronto, demasiado pronto, y que incluso en las últimas semanas tenía la seguridad, porque lo sabía, que estaba negociando, que estaba hablando con otros entrenadores, y eso hacía más complicado su trabajo. No sé qué opinión le merecen estas declaraciones. Gracias. Vamos por parte. El tema de la Liga, para mí está haciendo un trabajo ejemplar. Y en beneficio de los clubes, si tú no puedes gastar lo que no ingresas, es bueno para que un club no se endeude. Entonces yo creo que el control financiero, aunque nos duela, aunque nos cueste más trabajo, hay que adecuarse a él ya de hace varios años. Es cierto que se ha complicado todo mucho más con que no entre la gente en los estadios, con que el tema de que no tengamos abonados, ese tema de ingresos que de golpe se lo ha quitado al presupuesto de un club. Eso no tiene culpa a la liga, eso tiene culpa a la situación de la pandemia que hay en todo el mundo. Tanto yo veo un gran trabajo, repito, ejemplar por parte de la Liga y que beneficia al funcionamiento de los clubes. Que eso te conlleve a no hacer más fichajes o te conlleve a la planificación hasta el último segundo con movimiento. Bueno, hoy hace tiempo ya que los directores deportivos tenemos que saber también de números, de financiación, de economía y bueno, estamos en ese proyecto y en ese avance que al final es bueno para todos. Respecto a Fran Fernández, me imaginaba que ibais a preguntarme, porque bueno, me ha llegado la información que ha dicho Fran. Yo sigo en la misma línea del día cuando estuvo aquí, de cuando me despedí aquí también con vosotros. Yo solamente puedo hablar bien de Fran Fernández y voy a hablar siempre muy bien de Fran Fernández. Dio lo máximo como entrenador, no salieron las cosas a nivel deportivo, resultados no dieron, pero él se dejó el alma, el cuerpo técnico, trabajaron a destajo, vino con mucha ilusión, pero el fútbol, todos sabemos y muchas veces lo he dicho aquí, dependemos del balón, de ganar partidos, y la presión ya va con nosotros, con Fran, va conmigo, con los jugadores. Todos ponemos la máxima ilusión, el máximo trabajo, pero es un juego. Entonces, repito, sigo la misma línea, hablo bien de Fran Fernández, me parece un gran entrenador y le deseo mucha suerte de corazón. Hola, buenas, don Juan Carlos. Quería preguntarle por un par de asuntos relacionados con el mercado. Uno, que nos explique el porqué el fichaje en la portería. Es un puesto que no se suele acometer en el mercado de invierno, salvo que haya pues, alguna incidencia de carácter físico, alguna lesión, alguna salida que no deseaba el club. ¿Por qué la apuesta, por qué se perdió esa confianza en Adrián Ortolá en concreto, que ha acabado saliendo? Y luego, por otro lado, también me gustaría que nos hablara un poco de las posibles salidas que luego no se produjeron, de esos futbolistas con los que ha ido hablando y que se han negado a marcharse del Tenerife a buscar más minutos. ¿Qué le ha parecido finalmente esa decisión? Bueno, el tema de la portería, desde el primer momento ha sido un puesto a reforzar. No hay ningún cambio, es decir, desde el primer momento, inclusive desde que me reúno con Ramis en Madrid, fue un tema a tratar porque estaba cerca del mercado. Yo le explico cómo está el equipo, cómo está la plantilla, qué jugadores hay. Y una de las cosas que llegamos a un acuerdo, bueno, yo tenía claro, y él me corrobora desde lo que conocía desde fuera,
el equipo y cuando llega aquí, es que quiere reforzar la portería, y yo estoy completamente de acuerdo. Hasta el último segundo, mi obligación es traerle al entrenador, dentro de las posibilidades que anteriormente he dicho, traerle jugar en la demarcación que él piensa que tenemos que mejorar. Que yo pensaba exactamente igual, por eso se ha traído. Es decir, no ha habido ningún cambio de una semana, o por un partido, o por una mala intervención, o buena. Era que realmente pensábamos que había que mejorar esa posición en el campo, nada más. Con respecto a la salida de otros jugadores, como tú decías, que se han hablado de muchos nombres, es cierto que José Lu se le trasladó la posibilidad de salir, realmente, José Lu, ha tenido alguna alternativa clara, y en primer momento ha sido tajante a salir, así me lo ha dejado tanto su agente como él, y no me queda otra cosa que respetarlo, porque tiene contrato y hay que cumplirlo. No me ha gustado, pero lo admito, lo comprendo. Ya nada más que quiero que siga dando lo que me ha dicho, lo máximo por el equipo, lo máximo por el club, y que nos ayude. Es lo que le voy a exigir, y que nos dé lo mejor de él. Y para mí, Bada, que fue otra opción, hasta el último momento, de una posible salida, han sido las dos opciones más claras de poder salir. Para mí creo que puede ser otro buen fichaje de invierno, porque la primera parte del campeonato se lo ha visto muy poco o poco, y él lo sabe, así se lo he dicho. Creo que ha dado el último mes un paso al frente, está mejor físicamente, sacrifica más para el equipo, pierde menos balones, y en ataque está siendo más determinante, más protagonista. Por lo tanto, Valentín sí que tenía buena voluntad para poder salir si había algo interesante, pero creo que ha dado un paso donde hay que darlo, en el terreno de juego, y al entrenador lo ha convencido, y a mí también. Y entonces de Valentín espero que la segunda vuelta sea lo que hemos visto el último mes, últimos partidos, y que todavía vaya mucho más. Juan Carlos, por sus palabras, el mercado ha sido lo que ha sido, no se ha podido hacer más, ¿no? Es lo que deduzco, no se ha podido hacer mucho más en cuanto al capítulo de salidas y de llegadas, pero ¿cuántos movimientos más, no de salidas porque ya los acaba de comentar, pero sí de llegadas le hubiese gustado hacer en este mercado? Bueno, en principio la idea que teníamos era poder hacer un jugador más de ataque, pero estábamos pendientes de, si voy a decir la realidad, si es que creo que es obvio, la salida de José Lu, porque la masa salarial que nos podíamos haber quitado con José Lu era importante, y a partir de ahí no queríamos traer un jugador más, queríamos traer un jugador realmente que no mejorase o no igualase el nivel que podemos tener arriba, ya sea en punta o un juego más por fuera. A no ser así, el nivel económico era poca cantidad económica, y no puedes ir al mercado exactamente a un jugador en la parcela ofensiva sin disponer de dinero. Entonces, traer un jugador por traer al último momento, incluso se abrió las últimas horas una opción, y hablando con el míster, él quería que si no salía ningún jugador más, no venía ningún jugador más, también por el número que tenemos en plantilla, y así lo hicimos. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que teníamos realmente en el club. Sí es cierto que hemos cambiado en el control financiero, que estábamos en negativo, hemos hecho incorporaciones, alguna salida, y hemos dejado el control financiero en positivo, que te conlleva que no haya ninguna sanción. Por lo tanto, bueno, en ese sentido es lo que hemos podido hacer hasta el final. Hola, Juan Carlos. Le quería preguntar también especialmente por la posición de enganche, pues sí es verdad que en el pasado mercado de verano fue una de las opciones que se barajó, sobre todo por la lesión de largo alcance de Lazo, son los estoicos y demás, pero entre las posibilidades que ha dicho no se ha encontrado la de media punta. Quería preguntarle qué es lo que ha cambiado, si es por el plan que tiene Ramis de juego o por otra opción. Sí, bueno, tú has comentado bien. Verano estamos con Fran Fernández, un tipo de juego, ahora estamos con Ramis, tipo distinto, está jugando con dos delanteros, como bien sabéis, y por lo tanto, esa figura de enganche no la está utilizando de inicio. Durante los partidos está poniendo diversidad de jugadores, ha puesto a Valentín Bada, ha puesto a Zarfino, ha puesto a Bermejo, quiero recordar, ha puesto a José Lu, y ahora también puede poner ahí a Germán Valera, que como he dicho anteriormente, se encuentra bien por dentro. Pero a mí está jugando 4-4-2 con dos delanteros de movilidad, y por eso esa posición de enganche en verano se quería con Stoikov, que no es un enganche, es un segundo delantero más bien, y también todos esperamos de un principio que Borja se hubiera recuperado muchísimo antes, pero se ha complicado todo, temas médicos que ocurren cuando hay lesiones de esta importancia y que hay que asumir.
Carlos, le quería hacer una, insistir un poco en la salida de Ortolá. En la página web se publicó que fue traspasado, que quería saber si me podía explicar esta situación, y le entendí antes que no era necesaria la salida de Ortolá para que llegara el nuevo portero, o sea, podían estar los tres. Pero no te he entendido bien la primera pregunta. Que la información que se publica en la página web pone que Ortolá es traspasado al Girona. ¿Esto qué significa? Pues realmente que ha sido traspasado. Pero ha sido la mejor operación para que a nivel fiscal, a nivel económico y a nivel de liberarnos de masa salarial, se hiciera la operación de esa forma. O sea, pero sí, ha sido un traspaso. Posteriormente sí, porque teníamos licencia. Ya contamos el último día con que Ortolá no se marchara, es decir, no haya nada avanzado, y por lo tanto, tanto Rami como yo pensábamos en tener tres porteros en la plantilla, que tampoco pasa nada de otro mundo. No es lo ideal, no es lo que a mí me hubiera gustado, pero de hecho, tienes que adaptarte a lo que tenías en el mercado en ese momento. Sale la operación de poder cerrar a Ortolá, sale la operación de poder cerrar a Serantes. Entonces, no tengo por qué quitarle la licencia a Borja Laso, porque él sigue teniendo la ilusión de poder volver este año. Y si tienes la ilusión a un jugador de ese nivel, ¿por qué voy a quitársela? Al contrario, me viene bien, por si se recupera, puede jugar. Juan Carlos, te hago esta pregunta porque en su día, bueno, se refirió a este asunto Víctor Moreno, también lo ha hecho esta mañana Fran Fernández. ¿Le pasará al resto de medios lo mismo que nos pasa a nosotros? Que cuando pedimos una entrevista con Juan Carlos Cordero, no hay respuesta del director de comunicación, no se responden esos correos, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Me gustaría preguntarte si es una decisión del club mantenerte apartado de los medios, no dar entrevistas, es una decisión tuya, y aprovechando la coyuntura, bueno, si estarías dispuesto a iniciar una ronda de entrevistas y atender a los medios de comunicación, porque, bueno, lo decía esta mañana Frank, que creía que es positivo para los profesionales del club ser más cercanos y estar, bueno, pues a la disposición de los periodistas. Bueno, no sé lo que ha dicho Frank realmente en ese sentido, pero vamos, a mí nadie me ha prohibido nada. De hecho, estoy con vosotros muchas veces, dos o tres veces aquí, os estoy viendo aunque sea así, de lejos, pero es un tema que a mí nadie me ha prohibido nada. Si se le pide, hay posibilidad de poder hablar, bueno, yo estoy dispuesto a intentarlo. Ahora bien, yo tampoco creo que sea bueno que el director deportivo, el entrenador sí, por las ruedas de prensa o los jugadores, estén siempre expuestos al tema de prensa. No por nada, sino porque yo sí que creo que cuanto más se habla, más uno se equivoca, más pueden decir muchas cosas que uno no quiere, y es propenso a eso. Eso es lo que pienso yo personalmente, no el club. Lo que el club piensa realmente, a mí no me ha dicho nada al respecto. Si hay acuerdo por las partes, que se pueda hablar con los medios cierto tiempo, con un calendario más o menos asequible, yo no tengo problema. Pero en mi experiencia, los años que he estado en los clubes, tampoco me he expuesto mucho con los medios, pero no por nada malo contra vosotros, al contrario, simplemente porque creo que cuando toca, como estos momentos, en mercado abierto, tengo que dar la cara y dar unas explicaciones. Pero si lo haces de forma continua, tampoco tengo mucho más que decir, y seguramente voy a decir cosas que me voy a equivocar o no son buenas, para sobre todo para el equipo, más que para el club, para el equipo. Pero vamos, por mi parte es la única explicación. Mister, aprovechando que hoy somos 14 participantes y no solo estamos uno o dos medios de comunicación, para que se entere la gente, me gustaría saber cuánto le queda a Borja Laso. ¿Se sabe ya más o menos cuánto le puede quedar al futbolista? ¿Es pronto todavía para saberlo? Sí, un tema médico. Sabéis que hace cosa de un mes y medio se volvió a operar en Sevilla, como mandamos un comunicado de prensa, y se está recuperando. Está en proceso con los fisios también en Sevilla, y estamos en continua información, doctor nuestro, los fisios nuestros, con los que os están tratando allí. Pero decirte un tiempo ni aproximado, porque ni el propio nadie te lo puede decir. Depende de la evolución, de cómo se va encontrando, de cómo va trotando, de los dolores. Es un tema complejo. El jugador, si hablas con él, que estos días para renovación he tratado prácticamente a diario, él tiene mucha fe y mucha ilusión, y con eso hay que quedarse, porque el jugador quiere, y él piensa que puede terminar la temporada con nosotros. Bueno, ojalá, será algo inesperado, pero por mi parte lo esperamos. Quería preguntarle por el asunto del tope salarial. Antes decía que era importante acabar en positivo, me gustaría que nos lo explicara. Entiendo que hay unas penalizaciones, pero seguramente usted nos lo puede explicar mejor por parte de la Liga para siguientes mercados. Y ahondando en este tema, si de alguna forma no hay clubes que han tenido la ventaja de haberse gastado el tope salarial que tenían de inicio en la temporada, el Tenerife había guardado un remanente para
este mercado de invierno que seguramente no ha podido utilizar, que ha tenido que trabajar para ponerse en positivo y hacer estas incorporaciones, si no cree que han jugado con algo de ventaja esos clubes que ahora están en negativo. Bueno, yo nada más que puedo hablarte de nosotros como estábamos, y dentro de ese tema control financiero, de la parte que me toca a mí a nivel deportivo. Este tema tampoco soy ningún entendido. Otros clubes han podido firmar, nosotros sí habíamos dejado una remanente también para el mercado de enero, pero el golpe que nos dieron con las restricciones de la liga que hemos comentado anteriormente nos hizo paliar de forma importante el poder ponerte nuevamente positivo, que ha costado mucho y el club ha hecho mucho esfuerzo para que así sea y por lo menos se pueda hacer alguna incorporación. Los demás clubes que se han incorporado, muchos jugadores han podido, lo han hecho, lo desconozco. Si lo han hecho porque tienen el visto bueno de la liga, han aprobado todas sus cuentas, todos sus ingresos y tendrán el control para poder hacerlo. Yo me remito a lo mío, a lo que hemos podido hacer. El club ha puesto de su parte hasta el último día, hasta el último momento, cuando todo decía, no hace mucho, que posiblemente no podíamos hacer ningún fichaje en el mercado de enero. Sí, Juan Carlos, me gustaría preguntarle por el caso concreto de Sergio González. En la gran mayoría de casos, cuando un club acude al mercado de invierno es para buscar futbolistas porque entiende que hay carencias o déficit en la plantilla y son jugadores que en corto o medio tiempo de plazo están jugando, están teniendo oportunidades, porque en teoría vienen para eso, ¿no? Para jugar desde muy pronto, para cubrir algunas carencias. Y en el caso de Sergio es curioso que sea el primer futbolista que llegó en el mercado, haya pasado cerca de un mes y de momento no haya debutado. No sé qué le está pasando, qué cree que es lo que le puede estar pasando, porque desde fuera llama un poco la atención. Bueno, a mí no. Yo creo que los jugadores no vienen para jugar, vienen para ayudarnos y ponerse a disposición del club y del entrenador. Y yo creo que aquí lo expliqué cuando vino Sergio, cuando me preguntasteis. En el primer tramo de temporada, primera vuelta, la posición en el terreno de juego que más problemas hemos tenido ha sido en medio campo. Creo que lo he dicho aquí alguna vez. Tuvimos Zarfino 2 meses lesionado, tuvimos el tema de Ramón Foll también con problemas, Aitor jugando infiltrado con un dedo prácticamente roto. Entonces te hace saltar las alarmas, como que te hace falta un jugador ahí para posibles recambios y que tenga esa posición clave en el campo y en esta categoría mucho más, un jugador como Sergio. Está trabajando muy bien, el entrenador está contento, dio el visto bueno para que viniera y en cualquier momento, cuando el entrenador, cuando Ramis lo crea oportuno, Sergio estará preparado. ¿Qué te hace? Que ante cualquier contratiempo, como ahora otra vez nuevamente Zarfino, que está con molestias, no está disponible, no salten las alarmas de una preocupación en una posición del campo clave que no puedes poner otro ahí. Entonces creo que hemos traído un jugador para reforzar una demarcación que en la primera vuelta hemos tenido muchas semanas con problemas de tanto de alineación como de convocatoria. Quería preguntarle, ha hecho referencia que bueno, que por lo menos el Tenerife está ahora mismo en saldo positivo. ¿Está totalmente descartada la posibilidad de acudir al mercado de los futbolistas en paro? ¿Que pueda haber alguno que interese? ¿Eso lo descarta totalmente a día de hoy o se sigue mirando? No, descartado no. Yo tengo una licencia libre, tengo margen muy pequeño a nivel económico y si hay algo que se junta ambas cosas y nos mejora la plantilla actualmente, seguimos viendo cosas y hablando con agentes y con jugadores que puedan dar un salto y nos mejore. Ahora bien, firmar un jugador más por contentar, por pensar que hace un refuerzo y que trae, no lo vamos a hacer, ni el entrenador está por la labor, ni yo tampoco. Quería preguntarle en esta línea del mercado de invierno y de la plantilla, de la situación actual de la plantilla, por un futbolista que ha perdido mucho protagonismo y que quizás después de aquel asunto extradeportivo que vivió, hablo de Alberto Jiménez, no lo ha recuperado. No sé si durante este mes ha valorado la posibilidad de que saliera, si ha hablado con él, si está preocupado por ese nivel de rendimiento que está mostrando y que no le está permitiendo superar a sus compañeros y colarse en el equipo titular. Bueno, es un tema pasado, como tú has dicho, que se enfrentó en su momento, tuvo la sanción correspondiente y el perdón por parte del jugador, y bueno, castigo como no puede ser de otra forma, porque fue algo que ellos cometieron un error grave, como así fue, y el club estuvo a la altura en la sanción correspondiente. A partir de ahí hay que seguir, no podemos estancarnos en eso. Él perdió su puesto, también vino un entrenador nuevo, ya ha contado con otros centrales que para mí han demostrado un gran nivel. Alberto tiene que seguir entrenando para cuando llegue su oportunidad no perderla o por lo menos competir como el resto. Problema Alberto no hay ningún problema. De hecho, en el día de hoy, casualmente,
acabado el mercado, que sí que había alguna opción de poder salir, como tú también has dicho, porque no estaba teniendo minutos, y tiene un salario importante para nosotros, una vez que se ha cerrado el mercado y es un juego más de la plantilla, le voy a exigir al máximo. Y él, así se lo ha trasladado, él ha mostrado buena predisposición, quiere ayudar al equipo, quiere entrenar, y cuando se crea oportuno, el cuerpo técnico que lo ponga en el campo, del máximo nivel. Eso es el tema de Alberto, no hay ningún tema más. Nacio Martín, de Televisos. Hablando un poco de fútbol, estamos ahora mismo, ¿en qué momento? ¿Cómo ve al equipo en lo deportivo? Se inició una curva, ¿no? Ahora que estamos hablando de pandemia y de curva, con esa serie de resultados positivos, tanto en Copa como en Liga, con Ramis, ahora parece que esa curva se ha aplanado un poco. ¿En qué momento está el equipo, Juan Carlos Cordero? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el equipo sí que dio paso al frente, nos ayudó mucho la Copa para resurgir, para ser un equipo compacto, un equipo sólido, un equipo reconocible, ese sistema que estamos haciendo de 4-4-2 que no ha ido bien, 5 partidos con la puerta a cero, repito, inclusive la Copa, y evidentemente después que haces un partido muy completo con el Cartagena, que haces 3 goles, dejas portería a cero, después te enfrentas a un Villarreal, haces un partido más que digno, a una altura de un equipo que juega en Europa, los pone contra las cuerdas y incluso en un momento dado puedes eliminarlos, te hace que ese nivel máximo te crees que vas a ganar casi todo igual, y no, evidentemente esta categoría te pone en tu sitio, como nos puso el Lugo. A la mínima de cambio que bajas un poquito el nivel, un poquito, no mucho, te gana cualquier equipo, no tienes que decir Lugo, no, cualquier equipo te gana en esta categoría. De hecho, los de abajo todos están apretando. Aún así, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Seguir como estamos en ese gran momento, como lo hicimos el día de Fuenlabrada, que para mí fuimos merecedores de la victoria, con 11, con 10, y hasta el final quisimos ganar y conseguir al final rescatar un punto que te hace estar contento por cómo se desarrolló el partido y hasta dónde iba ese partido, pero aquí a la mínima de cambio bajas el pistón, te crees que has hecho algo, te piensas que porque has competido contra un Villarreal ya, no, al contrario. Aquí es semana contra el Rayo, muy concentrado, máximo nivel, buen nivel físico, ideas claras, y que todos los jugadores den el máximo nivel. Es que no, esta categoría no hay otra. En el momento que piensas que estás, es que estamos contentos, estamos bien, estamos ganando, ya sabes que cuando piensas eso, vienen una derrota o dos seguidas. Por lo tanto, esta categoría te da la posibilidad no de tener una racha mala o dos rachas malas. 3 o 4 rachas malas puedes tener. Hay tantos partidos y tanta igualdad, y tanto por arriba como por abajo, tienes a grandes equipos. Y, ¿cómo te veo? Veo pensando otra vez en el Rayo, en que dé el equipo el máximo nivel. Así me veo. ¿Alguna pregunta más? Aquí en el chat, en principio, no quedan más peticiones. No sé si alguno de ustedes indica mi comentario de que quiero formular alguna pregunta más. Si no es así, pues finalizamos esta rueda de prensa de 50 minutos de duración que hemos desarrollado hoy con la presencia de representantes de 14 medios, de tener la presentación, en este caso de 14 medios, la presentación de los dos últimos jugadores que se han incorporado al conjunto blanco-azul y finalmente también las cuestiones que le han querido formular al director deportivo de la entidad, Juan Carlos Cordero. Muchas gracias a todos por su predisposición, por su colaboración, sobre todo por su participación y emplazarles a la rueda de prensa, que tendrá lugar la rueda de prensa del entrenador del Club Deportivo Tenerife, Miguel Rani. Mañana a las 12:30 de la mañana, importante horario, 12:30 de la mañana. No estamos dentro del horario de toque de queda, por lo tanto, pues alguno no podrá tener la excusa de no estar, ya que puede llegar a, digamos, sobrepasar el toque de queda. Muchas gracias.